Bueno, efectivamente la Universidad de la Aconcagua fue la primera de las universidades que ofreció iniciar con una capacitación, con una charla inicial de capacitación, y después surgió la idea del simulacro. Hoy se está desarrollando un simulacro tanto en la sede de la universidad donde está la licenciatura en psicología como en la sede donde está derecho y economía. Y la verdad, con mucha afluencia de muchos estudiantes, se capacitó inclusive estudiantes para que sean autoridades de mesa y fiscales. Se está practicando el sistema tal cual está establecido en la ley, con lo que nos vamos a encontrar, o se van a encontrar, quienes viven en los departamentos que tienen elección el próximo día 30, el domingo. Sabemos que el domingo se vota en 7 departamentos de la provincia que han adelantado su elección municipal, es decir, que se vota por las categorías de intendente y de concejales. En esos departamentos son Tunuyán, San Carlos, La Valle, Santa Rosa, San Rafael, La Paz y San Carlos. La verdad que interesante ver cómo las preguntas que van surgiendo y cómo los estudiantes, por lo menos, es muy interesante ver cómo van respondiendo esas preguntas, cómo van votando, qué van preguntando, para tener más o menos un panorama de lo que nos vamos a ir encontrando, ¿no? El votante se va a encontrar con algo que distinto al sistema anterior. Ya no va a haber un cuarto oscuro con autoridades de mesa afuera, se va a encontrar con las autoridades de mesa dentro del recinto, con 2 box donde va a poder votar. Se va a encontrar con que las boletas no van a estar dentro de ese lugar, sino que las va a tener el presidente de mesa, que se las va a entregar con una birome para que puedan marcar su preferencia electoral. Se va a encontrar en esta elección del 30 de abril, que es una elección primaria, con toda la oferta electoral de todas las agrupaciones políticas en una sola boleta, donde va a poder elegir, preseleccionar los candidatos que van a ir a la general en estos departamentos el 3 de septiembre, va a poder preseleccionar a esos candidatos o candidatas por categorías de cargos, pudiendo optar incluso por votar lista completa, digamos, y lo va a hacer con una birome, haciendo un tilde, una marca, una cruz, en una sola boleta, algo mucho más sencillo. Se va a encontrar con que ya no hay un cuarto oscuro lleno de boletas, ya no se puede ir con la boleta, no hay robo de boletas, no hay boletas truchas. Bueno, un montón de beneficios que tiene el sistema que, bueno, vamos a comenzar a aplicar a partir del domingo. Si el votante se equivoca, se presenta ante el presidente de mesa, le solicita una nueva boleta y el presidente de mesa le va a entregar una boleta para que vuelva a votar. La web, que contiene la totalidad de la información y que realmente está muy, muy, muy bien diseñada para sacar todas las dudas que existen en esto, es www.elecciones.mendoza.gov.ar.